cuáles de qué mecanismos y cuáles son más distorsionantes que otros, etc. Creo que esto se le está acabando la pila, porque hace seguir. ¿Sí, verdad? Sí, ahorita que. Ok, ahorita la cambiamos. Bueno, y vemos, sabemos que también ahí se presenta el subsidio al consumidor y lo que se va a servicios generales, etcétera. Ustedes lo vieron en el estudio de caso anterior y ya están, y lo escuchamos de una manera magistral de parte de Dalila, y ya están bastante familiarizados con esta metodología tan linda. Entonces, ¿cómo va a cambiar, cómo está cambiando la estructura de subsidios en México ante la nueva política agrícola? La nueva administración. Ok. Eso es lo que vamos a tratar de ver. Entonces, para ello primero vamos a hablar de cuál es esa nueva política. Y estas siguientes láminas que les voy a presentar, me las pirateé de una presentación que hizo el secretario de Agricultura y el subsecretario de Alimentación y Competitividad en septiembre del año pasado en el foro agroalimentario que organiza cada año el Consejo Nacional Agropecuario. Entonces, lo que les presente es tal cual como lo presentó el secretario y el subsecretario. Entonces, lo que nos dice la nueva administración, primero es, señores, reconozcamos que hay distintos tipos de productor de muy, muy distinto nivel de desarrollo. Y que el nuevo gobierno va a seguir apoyando a los grandes productores, pero, y que son los que nos han permitido convertirnos en una potencia agroexportadora, pero dice, tenemos también el imperativo moral de apoyar con prioridad a quienes han sido excluidos. Muy, muy, un statement muy importante. Entonces, un enunciado. Entonces nos dicen, ¿no? Efectivamente, tenemos ahí un campo dual, un sector agropecuario muy dinámico que nos ha posicionado ya como una potencia agroexportadora en el lugar 13º. Pero al mismo tiempo, 81% de todas las unidades económicas rurales son de agricultura familiar y con limitada vinculación a los mercados. Hay un problema del 58% de pobreza rural, de 25% de pobreza alimentaria en las zonas rurales, y nada más el 10% de los productores tiene acceso al crédito. Entonces, está haciendo el gobierno este tipo de diagnósticos, que es muy importante, de ahí se parte. Entonces, nos dicen que la riqueza se refleja, no se ha reflejado, este dinamismo del sector agropecuario no se ha reflejado en la calidad de vida de los campesinos, y por ello el 55% de la población rural sigue viviendo en la pobreza y 16% en extrema pobreza. Y por lo mismo, dice el actual gobierno, tenemos una deuda con estos 7 millones de personas rurales que se dedican a la actividad agrícola, quienes están recibiendo muy pocos salarios mínimos y algunos ni siquiera reciben un ingreso. Pero no solo eso, nos dice el actual gobierno, tenemos una alta dependencia en alimentos básicos, y de hecho ya vimos nosotros en los primeros días cómo nos posicionamos en cuanto a las importaciones de productos agropecuarios. Primer lugar como importador de maíz, segundo en leche, tercero en carne de cerdo. Tan solo en 2017 importamos 31 millones de toneladas de granos. En el caso del maíz, el 36% de todo el maíz que se consume viene de fuera. Fíjense en el arroz,
como decían, dejamos prácticamente de producir arroz. 95% del arroz que se consume en México viene del exterior. 37% en lácteos, 50% en carne de cerdo, 68% en trigo. Entonces nos hace este llamamiento el gobierno, ojo con la dependencia en alimentos básicos. Y como les mencionábamos, hay un dinamismo enorme en las exportaciones agropecuarias, ¿no? Este crecimiento, 34 mil millones de dólares, pero mientras la mayoría de los mexicanos continúa dependiendo de importaciones, no habremos resuelto el tema de seguridad alimentaria. Ok, y ya empiezo yo a hacerme algunas preguntitas, porque ¿se acuerdan que hablábamos que seguridad alimentaria no es nada más producir más, ¿no? Pues aquí empiezo ya a hacer algunas preguntitas. Bueno, y nos dice la actual administración, señores, además no se trata de introducir distorsiones al mercado como se ha asegurado durante décadas. Se trata de emparejar la cancha y saldar la deuda social con millones de personas que aún no pueden participar en el mercado. ¿Okay? No vamos a introducir distorsiones. Y también hace referencia al tema ambiental, que lo hemos estado hablando en gran medida. Es el desarrollo del presente sin que sea a costa del futuro. Producir más toneladas por hectárea, pero también más toneladas con menos agua, y nos presentan aquí ejemplos de cuántos litros se lleva a producir, por ejemplo, un litro de leche versus una manzana. Tomar agua nos da vida y tomar conciencia nos da agua. Esa conciencia ambiental que incluso la escuchamos aquí en las negociaciones. Perfecto. Ok. Y entonces, fíjense, la nueva visión de la agricultura mexicana está basada en tres ejes: productividad, sostenibilidad e inclusión. Y yo cuando veo eso me pongo muy contento, porque digo, el secretario de Agricultura y el subsecretario leyeron el documento que hicimos en la OCDE. ¿No hemos estado hablando de eso? Absolutamente. Pero después veo aquí en medio de autosuficiencia alimentaria, y ahí ya me empiezan a entrar algunas dudas, ¿no? Transitar hacia la autosuficiencia alimentaria, el rescate al campo y la producción de alimentos para todos los mexicanos bajo un enfoque de sustentabilidad, inclusión y territorialidad. Ok, sí, estupendo. Aquí me entran dudas, me empiezan a entrar dudas. Vamos a mejorar la productividad, que sea más sustentable y más incluyente, es lo que hemos estado diciendo y es el mensaje del documento de perspectivas agrícolas, a excepción de estos términos que no van a encontrar ustedes en ninguna página del documento. Bueno, y entonces nos dicen, ¿y cómo lo vamos a hacer? Ah, con programas estratégicos. Lo que hemos estado converse y converse: precios de garantía, producción para el bienestar, programa de fertilizantes, programa de apoyo a cañeros cafetaleros, crédito ganadero, la palabra, ¿no? Pero con el eje de la autosuficiencia alimentaria. Y nuevamente decíamos, enfocados a los que han estado excluidos. Y nos dicen, no, que también tenemos otros programas. Sanidades, comercialización, investigación, tecnología, cadenas de valor, etc. Pero nuevamente entonces yo me pongo a pensar, ¿y por qué no están estos programas que son fundamentales dentro de nuestros grandes programas estratégicos, ¿no? Entonces están como, ah, sí, no se nos olvidaron, ¿eh? Ahí está, también vamos a trabajar en ellos. Incluso, miren, en negociaciones comerciales, ¿ah? Información estratégica, apoyo a la agroexportación. Ah, pero si ya te mochaste a todos los que estaban trabajando en las embajadas para promover las exportaciones. Pero bueno, ok. Entonces, nos dicen, dentro de 5 años, en 5, que se pasan volando, el campo mexicano es fuente de alimentos para los mexicanos y opción de desarrollo para los productores rurales.
El campo es pilar de bienestar. Discurso muy bello, ¿no? ¿Qué significa en términos concretos? No se ve todavía. México es autosuficiente, eso sí lo entiendo. Producimos todo lo que consumimos. Autosuficiente en maíz, frijol, arroz. No. Carne de res, cerdo. Aquí acuérdense los porcentajes de importación, ¿no? Aves, huevos, y se logró reducir sensiblemente las importaciones de leche en 5 años. Las disparidades productivas y económicas se superaron. Cerramos todas esas brechas tecnológicas y esas disparidades económicas. Los pequeños y medianos productores y productoras tienen más y mejores ingresos y se redujo la desigualdad social. En 5 años hay un mayor equilibrio regional y desarrollo sectorial en territorios rurales y costeros. Se han creado nuevos mercados locales, una área fundamental, que mediante un comercio justo contribuyen al rescate de productos tradicionales. Una área que FAO ha trabajado mucho, mucho, importantísima. Las empresas sociales y microempresas transforman y comercializan los productos del campo y México se mantiene como destacado productor y exportador de alimentos que atrae divisas a la economía nacional. ¿Se acuerdan que sus objetivos de política también a veces son traer divisas? Pero ya logramos además ser autosuficientes en todos esos productos, ¿no? Y mejorar las desigualdades y los desequilibrios económicos y productivos en 5 años. Y ellos mismos, la propia administración, todo esto sigue siendo de presentaciones de ellos, ¿no? Nos dicen, ah, pero miren, con menos dinero, el presupuesto está bajando para el sector agropecuario. Pero se preguntan, ahora, ¿es realmente malo contar con menos presupuesto? Y nos dicen, pues no. Porque un mayor presupuesto en el pasado no significó mayores impactos. Aunque, nuevamente, yo me empiezo a preguntar si se acuerdan ustedes ayer que hablábamos de la política, las políticas en América Latina, decíamos, no hay evaluaciones de impacto. Entonces, ¿por qué me estás diciendo que no significaron mayores impactos si no hay evaluaciones de impacto? Yo conozco una que se realizó en los últimos 15 años en el sector ganadero, un programa de genético de apoyo mediante alianza, pero es una y muy focalizada, no de toda la política agrícola. Pero además, perdón, también, además, sin que haya evaluaciones, es un problema de lógica inversa. O sea, tuve mucho dinero y no funcionó, no tuve éxito, entonces con poco dinero voy a tener éxito. Es una lógica muy, no sé cómo llamarla. Muy, sí, ¿no? Como... No es... Es lógica, pero no es lógica. Pues sí, porque dice, como tuve mucho dinero y no tuve éxito, tú lo que puedes hacer es tener menos dinero. Sí. Para tener éxito. Una lógica muy particular. Muy particular, ¿no? Sí, pero digo, tiene lógica si una parte de ese dinero que se invertía se va para otros sitios que no son para el desarrollo. También. Pero, o sea. Entonces, ¿cómo vamos a hablar así nada más? O sea. Hay una serie de recursos que se desviaron. Absolutamente, absolutamente. O sea, calidad del gasto es fundamental. Por ahí hay un estudio de la FAO lindísimo sobre el gasto público y calidad del gasto público en el sector agropecuario. Pero en todo caso sí es cierto, o sea, más no siempre significa mejor, ¿no? Pero veamos qué dice, fíjense. Razones del bajo impacto de los subsidios. ¿Por qué se le quiere regresar al pasado? Lo está diciendo, hubo un escaso acceso a los programas, alta captura de apoyos. Ah, eso lo hablamos aquí, eso se lo compro. Bajo o nulo impacto de los apoyos. Nuevamente,
No me puedes decir eso porque no están las evaluaciones de impacto. Regresividad y aumento de las desigualdades. Pues sí, nosotros vemos que, pues efectivamente, ¿no? Por la naturaleza del apoyo, el más grande se llevaba más. Orientación a bienes privados. Uy, esto me encanta. O sea, me estás diciendo, gobierno, que parte del problema del gasto público en el pasado es que estaba orientado a bienes privados. Entonces, yo espero que con la nueva política se va a dirigir a bienes públicos. Eso es lo que yo esperaría. Esa sí es lógica, ¿no? Y eso es lo que vamos a ver en un ratito, si es cierto o no. Y también porque habían reglas de operación muy limitativas. Bueno, y entonces nos dicen ahora los apoyos al productor que antes tenían que hacer todo este recorrido con mucha burocracia, mucho gasto público, con terminología que nadie entendía, mucha corrupción, clientelismo político, intermediación innecesaria, etc. Ahora los apoyos se van directitos al productor de la tesorería de la federación, al productor rural. Eso es supuestamente lo que va a pasar. Y nuevamente nos dicen, y vamos a acabar con tantísimo programa que tenía la política agropecuaria, y efectivamente, ¿no? Ahí algo que recomendaba la FAO, cada año, ¿para qué tienen tanto programa? Muchos quedan incluso repetitivos, ¿no? Entonces, eso sí, como que nos gusta. Vamos a tener menos para acabar con la pulverización, pero siempre con el eje de la autosuficiencia alimentaria. Ahí empezamos a preguntarnos si está bien o no. Y con dos programas adicionales, pesca, acuacultura y cuenca lechera sur-sureste. Pero además nos dicen, debe de haber programas para mujeres, indígenas y jóvenes. Estupendo. Queremos un crecimiento más inclusivo. Ya vimos que tenemos que pensar específicamente en estos segmentos de la población rural. Y nos dice la actual administración, y es que también trabajar con la pequeña agricultura me va a permitir cerrar esa inmensa brecha tecnológica que existe. Efectivamente, ¿no? La agricultura comercial, pues ya tienes nada más cierta posibilidad de crecimiento tecnológico, mientras que el pequeño productor tiene una brecha inmensa y ahí hay unas oportunidades gigantes. Ok. Y nos dice la administración, y además voy a tener una visión de cadena, de clúster, de alguna manera, a distinto nivel. Voy a trabajar a nivel de microrregión, a nivel región, a nivel país, a nivel global. Estupendo. Y México tiene un problema de ineficiencia en cuanto a su participación en esas grandes cadenas globales de valor. En el documento de perspectivas se hace referencia a unos estudios muy interesantes que comparan regiones, Asia, África, América Latina, y cómo se vinculan a esas cadenas globales de valor agropecuaria, y nuestra región está rezagada respecto a otras regiones del mundo. Entonces, eso suena bien, pero nos dicen, y no nada más las globales, vamos a trabajar en cadenas de microrregión, de región, país. Buenas noticias, estupendo, ¿no? Pero después hay que ver cómo, con qué recursos. Bueno, y nuevamente nos dicen, y vamos a hacer todo eso, pero con mucho menos presupuesto. Ok. En el 2020 se registra la menor participación del gasto en el sector agropecuario dentro del gasto total de los últimos 16 años. Una baja del 27% este año respecto al año anterior. Y finalmente, nos dice, bueno, de esos programas que había para el campo, estos salen,
están sombreados aquí, ¿ves? Aquí ya no se ve el presupuesto. Y estos entran, los otros permanecen. ¿Ok? Perfecto. Entonces, ¿cuál es el ejercicio que vamos a hacer? Miren, aquí tenemos los programas que había en el 2018 con sus presupuestos. Aquí tenemos los programas del 2020 con sus presupuestos. La descripción de los programas respecto a qué tipo de instrumento de política viene aquí. ¿Qué es lo que tienen que hacer ustedes de manera individual? Primero, tienen que identificar a qué tipo de apoyo respecto a la metodología que ya manejan a la perfección de estimado de apoyo al productor. Tienen que clasificar, identificar a qué tipo de apoyo corresponde cada uno de estos instrumentos de política, cada uno de estos, el 2020, ¿no? Cada uno. ¿A qué corresponde? Después, tienen que armar la nueva estructura de subsidios, de acuerdo a esa metodología. Y analizar cómo cambia dicha estructura respecto a lo del 2018. Por ejemplo, ¿qué rubros cobran mayor peso? ¿Hay mayor o menor distorsión de mercados? ¿Aumenta o disminuye el estimado de apoyo al productor, al consumidor, servicios generales? ¿Se acuerdan que nos decía, y si es congruente el discurso político con las acciones ya de política, las asignaciones de presupuesto que estamos viendo? Que nos dijeron que un problema anterior es que se daban muchos apoyos a bienes privados. No le esperaría entonces que se van a dar más a bienes públicos. Es cierto, de acuerdo a los datos que ustedes van a analizar. Entonces, ese trabajo es individual. Hacen los cálculos y después escriben un par de párrafos, los que ustedes quieran, analizando los cambios que observen, respondiendo a este tipo de preguntas. Entonces, les vamos a entregar, uno, esta tabla. Si quieren, la vamos pasando acá, para acá. Esta tabla donde ustedes ven cada programa, aquí de qué se trata este instrumento de política, lo que les permitirá clasificarlos de acuerdo a la nueva estructura. Eso es lo que ustedes tienen que llenar, mira. Esta columna, no todos los rubros, no es necesario. Ustedes, porque si se fijan aquí, son relativamente pocos los instrumentos, ¿eh? Son pocos, miren, muy poquitos. Entonces, obviamente, no van a tener que llenar todos los renglones, van a llenar muy pocos con la información que se les da, ¿no? Pero sí van a calcular los indicadores clave, como porcentaje de apoyo al productor, porcentaje de apoyo a servicios generales, ¿no? El total, cuánto se está yendo ahora, y al consumidor, eso sí o sí lo tienen que calcular. ¿Sí? Entonces, van hacer este ejercicio, decíamos, primero el cuantitativo, luego el de análisis, escriben unos párrafos explicando los cambios y después
vamos a regresar, bueno, esa tarea individual y la van a subir o la van a entregar, como ustedes, subir a la aula virtual o lo entregan como ustedes quieran. Y después nos vamos a reunir nuevamente para discutir lo que encontraron, sus conclusiones. ¿Dudas? ¿Preguntas?